el banco me tomó la propiedad y la tiene para remate. No tengo la capacidad de poder resolverlo así de un día para otro. Cuando él se fue con la pareja, Almé me pidió ser su amante. Me trataba de esto. Te pillé. Yo trabajando de noche, ella salía todos los viernes, jueves, viernes o sábado con sus compañeras. ¿Cuál persona me dijo, tu amiga te está mintiendo? Yo no ando con nadie. Muy buenas tardes, se abre la sesión, doña Adriana y doña Karina. Bienvenidas ambas. Gracias, buenas tardes. Doña Adriana, ¿cuál es su caso? Mi caso es el siguiente, es que yo quiero que mi sobrina salga de una deuda que tiene un departamento, porque es mi departamento y lo quiero vender para poder operarme. ¿Y por qué la deuda está avalada con su departamento? Porque yo le había regalado ese departamento a mi sobrino. ¿A todos? Sí, es que son tres. Ya. Eso en cuanto se llama, ¿cómo se lo regaló? Su usufructo en favor de sus sobrinos. Claro. Y eso significa que usted mantuvo la nuda propiedad, o sea, se dio la nuda propiedad y usted mantuvo el uso y el goce. Sí. Ya. Sí. Y hoy día necesita que tengo que venderlo porque tengo que operarme y plata no tengo, es la única manera de vender ese departamento para poder yo operar. O sea, necesita que los tres sobrinos renuncien al usufructo. Claro. Ya. Quiero que mi sobrina salga de esa deuda para poder yo... ¿Qué tiene que ver la deuda con el usufructo? Doña Karina. Ella no hicimos una compraventa ficticia donde ella nos dejó el usufructo vitalicio, o sea, lo tiene con un usufructo vitalicio. Yo me endeudé en un tiempo, y el tema es que el banco me tomó la propiedad, como estaba la tercera parte en nombre mía, tomó la propiedad y la tiene para remate. Ah. Tiene embargados los derechos que usted tiene sobre la casa. Exacto, sí. Yeah. Y eso es lo que su tía le está pidiendo hoy día que solucione. Exacto. ¿Y hay alguna posibilidad de solucionar eso? No, estamos hablando de harto dinero. No tengo la capacidad de poder resolverlo así de un día para otro. ¿Y sus otros dos hermanos son los otros sobrinos que dice ella, que también tienen usufructo de la propiedad o la nuda propiedad? Uh-huh. ¿Ellos sí estarían dispuestos y en condiciones de renunciar a ese derecho? Sí, lo que pasa es que nosotros, mi tía nos había comentado su tema, estábamos de acuerdo, pero me enteré de que había pasado esto, de que tomaron la propiedad mi parte y la dejaron para remate. Entonces, lamentablemente yo no puedo entregarle mi parte. Ya no me pertenece, por decirlo de una forma. Pero estábamos todos de acuerdo. ¿Y averiguado en el banco en qué consiste que el banco haya embargado su parte? ¿En qué consiste? No, o sea, yo sé que fueron créditos que yo pedí. No, pero ¿qué es lo que el banco va a hacer? Porque el banco embarga su parte, uh-huh. O sea, un tercio de Exacto. los derechos. Sí. Al rematar, el resto del dinero tiene que entregárselo. Entonces, ¿ha ido a conversar al banco cómo lo van a hacer? ¿Qué es lo que piensan hacer? No. ¿O con la persona que esté llevando la cobranza de esto? No, yo fui en su momento a negociar con la empresa de cobranza y la única respuesta que me dieron era que o pagaba la deuda completa o seguía el remate, pero ¿a qué conllevaba el remate? No lo sé. No sé cómo se iban a tomar de esa venta. Y doña Adriana, usted explicaba que necesita que renuncie porque necesita el dinero para una operación. ¿Operación de qué? Cerebro. ¿Al cerebro? Sí. Tengo un pequeño tumor. Y si no me opero luego, eso va a ir creciendo. Entonces, eso es lo que a mí me... Por eso es que estoy afligida y necesito la plata. ¿Y el monto que necesita para esa operación lo conoce? Es como arriba de 5 millones. ¿Y no cuánto está evaluada la propiedad, saben? No sabemos ninguna de las dos. Sinceramente no. No trajeron el contrato de usufructo, pero cuando hicieron el contrato de usufructo firmaron por un valor, supuestamente, donde le había hecho la cesión de derechos a todos ustedes, o sea, con la constitución del usufructo. Claro, o sea, como que se pagó por un valor, sí. Si no, ¿y cuál es ese valor? Si no me equivoco, creo que fueron como 3 millones. Si no me equivoco. ¿Por cada uno? Lo desconozco, no me acuerdo. Y nosotros no. Me acuerdo algo de 3 millones, pero no sé si era por cada uno. O sea, por el monto, me imagino que debiera haber sido así, porque si no, era muy bajo. Vamos a hacer un breve...
caso de la nueva propiedad, se le estableció un precio que corresponde a 3 personas. Exacto. Entonces, cuando el banco embarga por sus bienes, por sus deudas, personas, los derechos que usted tiene acá, embargó un tercio de esta nuda propiedad. Así es. Eso es lo máximo que puede haber embargado al banco. Entonces quedan 2/3 más el derecho de usufructo. Si el banco vendiera toda la propiedad, va a tener que el valor total que reciba, lo que sea, dividirlo por 3. Si esta propiedad costara 30 millones, el banco solo podrá quedarse con 10. Y hay 20 millones que le van a corresponder a sus hermanos y con los cuales la señora podría llegar a pagar la intervención quirúrgica que requiere. Entonces, ahí es donde se hace muy importante saber qué es lo que piensa hacer el banco con esta deuda. ¿Cómo piensa distribuir esto? Si puede o no puede hacerlo. Cuando él se fue con la pareja, Almé me pidió ser su amante. Me trataba de... Me trataba de esto. Te pillé, po. Te pillé. Manejo mal no es porque sea mujer. Tener limpia la casa tampoco es mi responsabilidad. Y definitivamente no somos el sexo débil. Basta. Lunes 8 de marzo en Carmen Gloria, a tu servicio. Se nos viene un lunes moradito, moradito. Bienvenido a nuestro programa. No solamente un lunes, sino que un año completo bien, bien morado. Antes de seguir viendo el caso que yo sé que ya empezó a ver, tengo un consejo que contarles. Adriana y María tienen un pequeño kiosco con una extensión de su hogar y la pandemia les afectó, provocando una sensación de soledad y de abandono debido al deterioro de su hogar. Lo que ellas necesitaban era una terapia de hogar. Easy y sus colaboradores reconstruyeron el kiosco y mejoraron sus espacios, porque cuando un hogar se renueva, también se renuevan los que viven en él. Descubre más en www.easy.cl. Ya estábamos viendo la historia de Adriana, que quiso hacerle un regalo maravilloso a sus sobrinos, pero hoy, por circunstancias de la vida, necesita de la ayuda de estos sobrinos. ¿Cómo lo resolvimos? Vea el caso. Entonces, ahí es donde se hace muy importante saber qué es lo que piensa hacer el banco con esta deuda. ¿Cómo piensa distribuir esto? Si puede o no puede hacerlo. Para hablar de ese tema y para buscar una solución y una ayuda concreta, como siempre lo hace, Grupo Defensa, específicamente a Defensa de Deudores, nos ha mandado a su gerente general, don Mario Espinosa. Así que lo vamos a hacer ingresar para que nos explique. Don Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. ¿Estuviste revisando los antecedentes de las personas? Así es. Y yo creo que les traigo buenas noticias. Ah. La verdad que ustedes están bastante preocupadas con el tema de la deuda. Y nosotros revisamos el estado procesal de los juicios y la verdad que son deudas bastante antiguas. Y los juicios han estado ya detenidos durante un buen tiempo. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer acá es lo que técnicamente se llama abandono del procedimiento. ¿Qué significa eso? Cuando un juicio tiene un cierto periodo de tiempo detenido, sin movimiento, sin ninguna gestión útil, que en este caso, por el tipo de procedimiento que se trata, es de 3 años, podemos el deudor, a través de un abogado, por supuesto, pedir que ese juicio termine para que sea declarado abandonado por el tribunal. ¿Cuál es el efecto que tiene? Tiene 2 virtudes. Uno, que el juicio termina. Por lo tanto, cualquier riesgo de embargo, cualquier tercería que se haya hecho, cualquier cobro ejecutivo que se haya hecho, termina, queda sin efecto. Y lo otro es que permite, luego de eso, alegar la prescripción de la deuda. Por ende, aquí nosotros lo que podríamos hacer es pedir la prescripción de la deuda posterior al abandono del procedimiento y con eso eliminar DICOM y todo eso, solucionar definitivamente la deuda y dejar atrás este y levantar también cualquier embargo que se haya hecho y solucionar el problema en definitiva de una manera absolutamente legal por, uno, transcurrido el tiempo de abandono y luego de eso ya ha pasado más de 5 años desde que venció la deuda, por ende también podemos pedir la prescripción de la obligación. Y entendamos esto no como algo fuera la ley o margen a la ley, sino que es la pérdida de un derecho que tenía la institución bancaria para realizar las acciones, por no haberlas ejercido durante cierto lapso de tiempo. Exacto, es una sanción. Primero, el abandono es una sanción procesal por la inactividad.
el impulso de los juicios lo tienen las partes, especialmente en el caso de este tipo de procedimientos, los ejecutantes. ¿Ya? Y aquí se sanciona la inactividad. Y luego de eso, también se sanciona la inactividad de cobranza por un determinado periodo de tiempo que hace extinguir primero las acciones y luego las obligaciones, habiéndose cumplido, en este caso, más de 5 años. Por ende, es algo que está en la ley, no es un subterfugio, acá no hay ninguna pillería, es algo que establece la ley y que es una solución definitiva al tema de la deuda de la que estaban tan preocupados ustedes. ¡Wow! Llega, entra y les da una tremenda noticia. Qué bien. Y otra noticia también. Otra, más, díganos. Que, bueno, nosotros en Defensa de Deudores estamos felices de poder ayudarlas y obviamente le ofrecemos poder realizar esos trámites sin ningún costo para ustedes, para que definitivamente puedan salir de este fantasma de las deudas y vivir tranquilo una vez por todas y solucionar su problema. Eso sería lo ideal. Ya es una realidad. La palabra de Mario... Sí, así que tranquilidad. Mario, ¿qué quieres que te diga? Infinitamente agradecida, como siempre, no solo de la explicación que nos das, que nos sirve a tanto también en su casa, sino de la ayuda que van a prestar en forma real con esta familia. No, felices de ayudar, encantados de poder asesorarlos y representarlos. Y va a tomar un tiempo porque el proceso de desarchivo, de abandono, toma un poquito de tiempo. Lo importante es que durante ese periodo de tiempo no les va a pasar nada. Así que nosotros después con la producción vamos a quedar en contacto y vamos a ver la forma en que ya podemos llevar a cabo esa ayuda y esas gestiones. Qué bien. Maravilloso. ¿Algo que decir, doña Adriana? Sí. Que muchas gracias y no, que permiso. Ustedes nos avisan cuando estén. Así es. Ya. Sí, nosotros a través de la producción nos contactamos con ustedes y ya empezamos a gestionar lo que corresponde. Ya. ¿Algo que agregar, doña Karina? ¿Qué más? Un millón de gracias, ya, de verdad. Me ha costado un mundo salir de esto. Son 7 años ya en lo mismo. Y gracias. No sé qué más decir. Lo bueno es que se dan los requisitos para que se pueda realizar. Por ende, es una súper buena noticia y es de verdad que es una solución. Una solución antes de pelear yo con mi sobrino. No, ¿para qué pelear por deuda? No vale la pena. No, nunca. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y gracias a través tuyo a Defensa de Deuda. Gracias. Ya, pues nada más que hablar. Quedamos en contacto entonces para que empiecen las gestiones a través del Grupo Defensa y puedan declararse la prescripción para recuperar su departamento completito y disponer de los fondos necesarios para su intervención quirúrgica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, pasará. Y con esto cerramos la sesión. Eternamente agradecida. Pucha, llevo años en esto, esperando por todo esto y así que digan en 5 minutos, no sé, se soluciona y los vamos a ayudar y todo, es como genial. Gracias. Yo estoy eternamente agradecida, como les digo, porque ya no vamos a pelear. No. Yo trabajando de noche, ella salía todos los viernes, jueves, viernes o sábado con sus compañeras. ¿Cuál persona le dijo a tu amiga que está mintiendo? Yo no ando con nadie. Cuando él se fue con la pareja, al mes me pillé. ¿Te pillé? Un caso de aquellos, pero ya viene. Antes de que empecemos con el caso, yo le tengo que contar algo. Llegó marzo, lo sabemos. ¿Estás listo para el pago de la patente, renovar el permiso seguro obligatorio y la revisión? Para la información, marca 007 desde tu celular. Así, miren, es muy simple. 007, ¿le puedo ayudar? Hola, ¿tienes información del permiso de circulación? Claro, me indica la patente para el costo de renovación y envío datos de revisiones técnicas con agendamiento. Maravilloso. ¿Me esperas un minutito? Así de fácil, con el servicio 007, información para celulares las 24 horas. Servicios 007 están para responder. Te llamo de nuevo. Ahí está, ya estábamos viendo el caso de Amelia. Ella viene a nuestro programa a solicitar divorcio. Pareciera bien simple, pero generalmente esto nos hace remover nuestro pasado. Quiere aquí hablar del martirio que fue este matrimonio y de lo mucho que sufrió con un sinnúmero de infidelidades. Veamos la historia. Muy buenas tardes, abre la sesión doña Amelia y don Rodrigo. Bienvenidos ambos. Señora, ¿cuál es su caso? Bueno, primeramente, dar las gracias por permitirme estar acá. Gracias a usted. Muchas gracias por su ayuda.
La verdad que han sido, no ha pesado todavía de esta, pero me han ayudado mucho. Y mi demanda es para demandar a mi expareja por el yugo que viví durante 30 años, que nunca me permitió salir por maltrato psicológico, económico y sexual. No lo sabía hasta ahora que me explicaron. He ido a muchas partes, escribí al presidente, a la primera dama, estuve en la casa de la mujer por maltrato y nadie me dijo en qué situación realmente estaba. Y por eso lo vengo a demandar, porque quiero que me dé mi casa, que estoy viviendo ahora, que la pagué y la estoy pagando aún. Y quiero que me devuelva lo que él sacó, que se abrió una cuenta aparte, una cuenta vista, para sacarme plata, más me sacó mi sueldo del mes que se fue él en diciembre. Y me dijo que lo había hecho porque yo tenía una herencia que me había dejado a mi mamá. Se había hecho una familia doble que llevaba un año aproximadamente, diciéndome que se conocían hace 2 meses. Él se hizo una familia doble. Me insultó antes de irse, que probara con mujeres. Me dijo que era fea, que estaba gorda, que era menopáusica, que estaba arrugada. Todo porque se fue con una mujer más joven. Pero yo fui lo que la mantuve toda la vida. ¿Ustedes estuvieron casados? Casados 30 años. ¿Y hace cuánto que están separados? Ya van a ser 2 años, que 2 años nuevos, porque lo saqué para el 2018, partiendo del 2019. ¿Y esta devolución a qué monto corresponde? ¿Cuánto es la devolución que usted quiere? Creo que fueron como 4 millones que se sacó en la tarjeta que se abrió, más mi sueldo del mes de diciembre, que me lo quitó porque yo no le di ni un peso de la herencia a mi mamá. Y usted habla, me dijo entre sus argumentos que le había, que le dejara la casa. ¿Hay una casa que ustedes adquirieron en el matrimonio? Sí, lo que pasa es que en esa casa, pues yo no tenía para, que trabajé desde el principio, pero no tenía para mostrar renta. Entonces, él metió a su hermano como dueño. Entonces, como el hermano pasó con mi cuñada y también la mamá están como dueño, que me manipularon cuando yo le puse la denuncia por maltrato, que si yo no sacaba la denuncia, ellos no iban a salir de la propiedad. Ya, entonces esa propiedad está a nombre de quién. De 5 personas. ¿5 personas? Sí. Son este caballero, su pareja, don Rodrigo, la mamá de don Rodrigo. Sí, el hermano. El hermano, la cuñada. La señora del hermano y yo. Ya. ¿Y se divide a partes igual entre los 5? Claro. ¿Un quinto cada uno? Sí. Ya. ¿Y usted quiere que le deje la casa? Sí. Que se la transfiera. Sí. ¿Que le devuelva los 4 millones? Sí. ¿Y que le dé el divorcio? Claro, por supuesto. Ya. Don Rodrigo, ¿qué opina usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, no quise cortar lo que ella estaba hablando por educación, porque son mentiras. ¿Cuál de todas las cosas que dijo? Mentira de la vida paralela que tenía. O sea, usted no le fue infiel a ella. Sí, le fue infiel, pero no llevaba 2 años. Eso un pasó. Año, dijo ella. No fue ni un año. Yeah. Tampoco no fue así. Fueron un par de meses que yo conocí a la persona que vivo actualmente y hoy en día soy feliz. Ahora, ¿por qué soy feliz? Porque ella tampoco demostró cariño, ella tampoco demostró compromiso delante de lo que era... ¿Ella? Sí. Pero duraron 30 años. Cabrón. Claro, 30 años. Sí, exacto. Por eso le digo yo, el que ella diga ahora que yo fui agresor, que no la dejé salir, que no hizo nada, son mentiras. Totalmente mentiras. Porque ella hizo su vida como la hice yo. A lo mejor, si bien es cierto... Parte de lo que ella dice, que tuvimos una vida diferente, no fue una vida de pareja, fue precisamente porque ya se estaba pagando todo. Nosotros nos casamos ilusionados o enamorados, no sé, éramos muy jóvenes. ¿Qué edad tenían? 19 años los dos. Ya. Hicimos una vida normal, con harto trabajo, con harto... ¿Cuántos hijos hay en este matrimonio? 2. ¿De qué edades? Son los 2 profesionales, uno de 31 y el otro de 29. Ya, ambas. Terminaron la universidad. Ellos son los 2 profesionales. El mayor tiene un alto puesto en la sociedad, en una empresa. Qué bueno. ¿No es cierto? Y el otro es arquitecto. Y entonces, en su teoría, entonces este matrimonio se terminó por el desgaste, nada más. Por el desgaste. Tiempo. Sí, por el desgaste de tiempo. O sea, según su versión, fue un buen matrimonio, tuvieron una buena relación, pero al final se desgastó y se terminó. Se desgastó precisamente porque de las 2 partes no pusimos de
Y todo lo que ella habla, las supuestas denuncias en contra suyo, las supuestas violencias o vulneración que ella sufrió, ¿usted no está de acuerdo con esa versión? No estoy de acuerdo con eso porque los problemas que hubieron dentro del matrimonio mientras yo viví con ella fueron problemas cotidianos, problemas que hay en todos lados. ¿Por ejemplo? Discusiones, no estar de acuerdo. Muchas de las cosas que compramos, que adquirimos y que hicimos juntos, las conversábamos. Con respecto al ítem del dinero que hice ella, como se lo expliqué a la señorita psicóloga en la reunión que tuvimos anterior a esto, le dije claramente, yo pagaba todas las cuentas con mi sueldo. Que ¿ambos no es, trabajaban o solo usted? Ambos trabajamos. Perdón, ¿pueden interrumpir? Tengo que terminar. Respete su tiempo, yo respeto el suyo. Trabajábamos ambos, yo le pagaba el teléfono, le pagaba todo, le pagaba las tiendas. Pagaba. Ahí vivían los dos, ¿o no? ¿O vivía solo ella? No, los dos. Entonces pagaba. Yo pagaba todo, sí, bien dicho. Yo pagaba todo con mi sueldo, que no era mucho, que un sueldo normal de en Chile. Estamos en Chile. Pagaba los servicios. Todos los servicios. Todo. Disculpe, y resulta, no lo voy a dejar resulta, que siga. Resulta que yo quedaba cero peso. Teníamos esa cuenta que yo la manejaba y la manejaba ella, la manejábamos los dos, que comprábamos cosas, pudimos viajar también, comprar un montón de cosas que adquirimos, incluso hasta los vehículos que adquirimos también. Nunca fue. Entonces, nunca fue así. Pero déjeme hablar, sea educada. No te voy a dejar hablar porque lo estás haciendo sea es educada, mentira. Sea educada. Primero, tú educada primero. Primero que nada, tuve que planchar para pagar la pieza que vivíamos. Señorita jueza. Segundo, entonces, trabajé en comida de perro junto con él y di almuerzo. Yo no voy a porque hablar, no lo alcanzaba. No hablé. Tercero, me celaba porque según yo me movía de manera insinuante para el hombre. Cuarto, pedí plata a mi hermano para vender ropa que partía con mi hijo chico. Nos maltrató todas las navidades. Nunca tuve una navidad ni pero, un año nuevo señora, perfecto. Todo lo que me ha dicho hasta ahora no se contradice con lo que él está contando. Puede ser complementario. No estoy diciendo que lo que usted me está narrando no haya ocurrido. Suponiendo que todo lo que usted me dice ocurrió, en nada contradice lo que él está diciendo. Él está diciendo que él ganaba su sueldo y que su sueldo lo dedicaba a pagar los servicios. Eso fue lo que dijo. Yo era la que pagaba. O sea, yo pagaba el dividendo, ya, yo pagaba el agua, yo pagaba el arriendo. Eso sí tiene una contradicción con él. Usted está, entonces, lo que pretende decir es que este caballero nunca pagó una cuenta. La poca plata que ganaba yo tenía que asumir todo el resto porque él me decía, saqué 100. Ríete si querés, no me interesa. Saqué 100. Riendo. Pero es que eso no me... Pero a ver, es que déjeme explicar. No, es que déjeme explicar usted también, pues esto es un diálogo, aquí no es un monólogo. Si usted ganaba más que él, eso no es un argumento para criticar a su pareja. Yo no lo critico por eso. El abuso que si podemos conversar, nos vamos a entender, si no, no vamos a poder. Si había una diferencia de sueldo, y me parece que es un buen tema a desarrollar, además, en un país tan machista como este, se tiende a aceptar y a validar que el hombre gane más que la mujer. Sí. Si un hombre gana más que su mujer, eso es normal. Eso es machismo. Absolutamente machista. Es machismo. Porque eso, además, nos impide a las mujeres ir en camino a la paridad, que queremos ganar lo mismo ante la misma responsabilidad. Sí. Hoy día en nuestro país parece que fuera algo imposible, porque normalizamos que el hombre gane más. Y cuando el hombre gana menos, se lo criticamos y lo humillamos. ¿Por qué? A mí no me interesaba entonces, que él por ganara eso que le digo, menos. Por eso que le, pues se lo digo en razón de lo que usted me está diciendo, lo poco que él ganaba. No importa que fuera así o poco. Él está trabajaba bien. Y ganaba. Y si usted ganaba más, qué bueno por usted. Pero eso no es un argumento para entrar en conflicto con una persona. No, quizás no me expliqué bien. Vaya de nuevo, entonces. Lo que pasa que como a él no le alcanzaba el sueldo, yo siempre me inventaba cosas para poder ayudarlo a salir adelante. Vuelvo sobre el tema. ¿Es lo normal en una relación de pareja? Sí. Porque lo vemos con más normalidad cuando resulta que el hombre gana más y la mujer no le alcanza y entonces el hombre solventa o subsidia algunos gastos mayores de la casa porque la mujer no le alcanza con el sueldo. Si eso lo vemos normal, a la inversa, debiera ser igual de normal. Sí, está bien. Pero el maltrato que él hacía sobre ese es otro tema. Claro. Porque me manipulaba, me trataba de esto. Cuando él se fue con la pareja, al mes me pidió ser su amante. ¿A usted? A mí.
Y yo le dije, ¿cómo voy a ser tu amante si soy tu señora? Eso no ocurrió, no ha ocurrido. Eso es mentira. Sí ocurrió. Eso es mentira. Después mentira, iba a mi casa. Mentira del porte. Iba a hablar mal de la señora que tiene ahora. Increíble. Increíble la mentira que está... Lo voy a decir con palabras suaves. Me decía que era una mujer de la vida, que se había metido con todo esto. Hablaba de su hija. Yo no sabía que tenía hija. Tenía dos hijas pero en ese ¿cómo tiempo? No sabía si ella, pasa, ella pasaba sacando fotos en la casa donde yo vivía, tuve que cambiarla. ¿Cómo sacando fotos? Sacando fotos. Ella sacó fotos. ¿Sacando fotos? ¿Cuál de las dos fotos? ¿Usted fue el que tomó la decisión de irse de la casa? No, ella me echó. ¿Ella lo echó? Ella ¿A raíz de qué? A raíz de que cuando yo me dejé, porque yo me dejé que esto se destapara, ¿no es cierto? ¿Qué cosa se destapara? Que se destapara de que yo tenía otra pareja. Ajá. Porque yo no borré nada. Yo no tenía bloqueado mi teléfono y no borré nada. O sea, usted quería que lo descubrieran. Correcto, ¿ya? Porque ya estaba esto, incluso hasta mis hijos, que son testigos de esto, ellos me dijeron, pero papá, si esto estaba hace muchos años roto, hace muchos años que estaba esto roto, ¿por qué no lo hicieron antes? Ok, yo destapé la olla, me revisó el teléfono, durmiendo, me revisó el teléfono y revisó todas las conversaciones. Yo podía haber borrado. Podía haber sido el bandido, el que anda callado, el que anda... No, ¿cuándo te revisó no, el teléfono? Me revisó el teléfono y yo desperté en la mañana, y la veo en mis pies, en la cama, en mis pies, pues yo trabajaba de noche, despierto en la mañana y me dice, te pillé, po, te pillé. Ahora dime que no, ahora dime que es mentira. Eso no fue yo le así. Dije, y yo le dije, señorita, yo le dije, no, no te voy a negar nada. Sí, es verdad, es verdad. Ya, y cuando dijo, lo descubren, ella termina diciéndole que se vaya. Mire, lo echa de la casa. No me echó el tiro. ¿Ya? Porque me dijo, yo ya la llamé y la había llamado como 20 veces en la mañana a mi pareja. No, la llamó, fue así, la llamó, insistió y le dijo de todo. ¿Y por qué no terminó la relación normalmente, civilizadamente? Señorita, disculpe. Por eso, a eso voy. ¿Por qué espero que lo pillaran o que lo descubrieran? No, señorita, disculpe. A eso voy. ¿A qué va? Ya, ok, yo fui infiel, ¿no es cierto? Yo le dije a ella, ok, me pillaste, listo. Está bien, yo lo reconozco como hombre y sé que cometí algo mal, que estaba mal dentro de la relación de pareja, de matrimonio, ¿no es cierto? No lo digo horror porque fue una opción de mi vida. Muy bien. Como opción. Y una decisión, le dije, ya, ok, me voy, pero ¿sabes qué? Faltaban poquitos días para la Navidad y el Año Nuevo. Uh-huh. Fue en diciembre. Faltaban poquitos días, entonces le dije, mira, no pasemos las fiestas tranquilos. Educadamente y está, muy, ya, y vamos al tema. Y ella entonces finalmente a los pocos días le dice que se vaya de la casa y usted se va de la casa. Claro. ¿En qué minuto aparece ella en esta otra? Le cerró la puerta, puso candado. Y me parece que, mire, que era esperable. O sea, me tiró toda la calle. Nadie quiere tener una relación de tres. Disculpe, está inventando. Espéreme un segundo. Lo echa de la casa. ¿Sí? Se va usted. Uh-huh. Se va con su otra pareja. Sí. No, me fui ¿En al qué tiro. Minuto ella no aparece siguiéndolo, sacándole fotos? No me fui al tiro porque estuve dos semanas... Da lo mismo, ya. Se va a vivir finalmente con su pareja, que es cuando el tema que estábamos tratando de ver, ella, de la acusación que usted hace, que ella lo habría acosado, le habría ido a sacar fotos y cosas así. Sacó fotos, se iba a meter, porque un día yo cometí el error y decirle, mira, yo ahí vivo, en caso de que pase cualquier cosa o me necesites, uh-huh, yo aquí vivo. Leí la dirección y llegó un montón de veces... porque la vieron muchas veces, en el condominio hay cámara, hay guardia y hay gente que me conoce. Y la vio también mi pareja. ¿Que la vieron caminando por ahí? ¿O? La vieron ahí afuera, si ni siquiera vive cerca. Y hay un condominio cerrado. ¿Para qué hacía eso? Y le sacó foto yo a los no vehículos. Yo no he hecho eso. La única que fui al condominio sacó foto fue cuando a los yo vehículos. Lo cité para hacer el divorcio. Le sacó foto ¿Y a los vehículos. Fue? Lo llamaba y él no se presentaba porque tenía que ir a firmar los papeles. Ya. Y como no me contestaba, le dije, voy en camino. Y le dije al caballero, ¿dónde queda tal calle? Porque tampoco me dio no, la dirección. No, fueron varias veces. No fue la única vez. Fue la única vez que fui. Nunca fueron he ido al varias condominio. Veces, varias veces. Y nunca he sacado foto. Y la foto... Y ni siquiera alcancé a llegar. Y la foto, ella me dice, me manda la foto y me dice, yo sé los vehículos que tenés. Estos son los vehículos, te tengo y totalmente identificado. Estos son los vehículos que tenéis dos. Porque me llegaron las fotos, las patentes. No, de lo, tan no. Ahí el papel del son auto. Fotos que me mandó usted en el WhatsApp. Usted me mandó la foto en el WhatsApp. Si tiene el caballero fotos de WhatsApp, quiere decir que usted fue, pues. Me mandaron las fotos. No. ¿Quién se las mandó? Una compañera. Bueno, me mandó las fotos. ¿Qué compañera de qué? Una compañera que conozco. ¿Compañera de qué? De trabajo. ¿De partido? ¿De qué? No, de trabajo. Compañera de trabajo. ¿Y su compañera de trabajo cómo sabía dónde vivía su expareja? Porque no ella sabía. le encargó no, que me sacara fotos. Le pregunté cómo su compañera de trabajo que le manda la foto sabía dónde vivía el caballero. Porque él trabajó de Uber.
¿Y qué tiene que ver eso con que supiera el domicilio? Yo no sabía, me dijo, porque yo sé dónde vive, me dijo. ¿Y cómo sabía dónde vivía? Eso es lo que le estoy preguntando. Yo no sé dónde vive, pues no sé si vive cerca, no sé, porque yo no hablo con ella ahora. Hay indicios, mire, hay indicios claros cuando uno pregunta algo y la persona responde otra cosa. Yo le he preguntado tres veces cómo sabía su compañera dónde vivía su pareja. Y usted me dice, yo no sabía dónde vivía. Sí sé que usted no sabía, o supuestamente no sabía. Porque dijo que él lo conocía. Insisto en la pregunta, ¿cómo sabía su compañera de trabajo dónde vivía su expareja? Dijo que él lo que ella lo conocía porque ella vivía ahí y lo conocía de donde trabajaba en el pub. O sea, su compañera de trabajo vivía en el mismo condominio que el caballero. Claro. Trabajaba en el mismo condominio, o sea, vivía en el mismo condominio. Y ella me mandó la foto y mucha gente me decía, oye, lo cambió por una camioneta porque tenía una camioneta negra. Me decían, oye, anda en un autoplomo. Yo tuve que tuve que vender la camioneta que tenía porque tuve que comprar un auto chico para poder trabajar de Uber, porque en mi trabajo de noche como músico, como animador, yo no tenía trabajo. Estaba en pandemia y primero fue el tema social y después fue la pandemia, quedé sin trabajo. Llevaba mucho tiempo sin trabajo y estaba viviendo con una familia. ¿Cuánto se produjeron las denuncias por supuestos actos de violencia? ¿En qué minuto? Después de un año, el 2019, diciembre del 2019, dice que yo la acoso, que yo fui aquí, que fui allá, todo lo que dijo recién. ¿Cuándo se produjeron las denuncias por violencia? Fui en el 2019. ¿Me puede responder usted? Sí, fue como en noviembre más o menos que la puse. ¿Noviembre de qué año? Del 2019, porque se metió a la casa. Y anteriormente, porque usted habló hace un rato, empezó a contar la historia, habló de violencia física, de violencia económica, psicológica, etcétera. Pero ¿nunca antes había hecho una denuncia? Fui a hacer una denuncia una vez cuando mi hijo estaba en chiquitito porque él me levantó la mano. Pero en ese tiempo no se tomaba en cuenta el maltrato. Le creo, era distinta las cosas. Claro, 30 era distinta años atrás. La cosa. Me tuve que devolver a la casa. Suponiendo que estoy de acuerdo con usted, no me consta que los hechos sean reales, pero sí estoy de acuerdo con usted que hace 30 años se acogía distinta a la víctima de violencia que lo que pasa hoy. Y está bien que hayamos cambiado. Pero lo que me llama la atención es que si usted se separó de este caballero hace 2 años y poquito más, ¿por qué recién lo denuncia cuando ya no vivía con él hace un año? Él forzó la puerta de la casa. Ya. Él dijo que nunca había entrado. ¿Por qué le digo? Porque si un ladrón entra a una casa, se lleva cosas de valor. Se llevó su argolla. O sea, usted lo denuncia porque en el año 2019 alguien entró a su casa y usted supone que fue él, pero eso es un acto. Usted me habló de muchos actos de violencia. Sí. ¿Por qué nunca antes lo denunció? Porque yo estaba... lo denuncia por una cosa menor, que es abrirle la puerta. Claro, y no por maltrato psicológico. Y ahí el carabinero... ¿Cuál es el maltrato psicológico? Me dijo, me humillaba. Me dijo que buscara, siempre me humillaba, que estaba fea, que estaba guatona, me denigraba porque hacía gimnasia, me denigraba por todo. Señorita Carmen Gloria, me denigraba por cualquier cosa. Disculpe que te interrumpa porque a ella le gusta conversar. Siempre habían como mujeres entre medio de toda la vida. Yo trabajando de noche, ella salía todos los viernes, jueves, viernes o sábado con sus compañeras. Maltrató a mi mamá cuando la tuve en la casa. Y después me dijo, yo soy así porque tú te portáis mal. Una vez llegué porque la mamá niña estuvo 3 años con Alzheimer y la cuidamos nosotros y fue decisión mía. Yo le dije, la saqué de donde la fueron a votar. Fue la única que duró. La fueron a votar. Estaba llorando, señorita, estaba llorando. Y yo le dije, ¿pero qué hiciste con tu mamá? ¿Cómo se te ocurre decir que es tu mamá? No es un animal. Vamos a buscarla. Y la fuimos a buscar. Yo la fui a buscar. La fui a buscar al asilo con ella. Están hablando paralelo, ninguno de los dos se entiende, ni yo tampoco entiendo. La va a pedir a Marisol Sagredo que se sume a la conversación. ¿Están casados en sociedad conyugal? Sí. Marisol. Difícil saber cuál versión es la verídica. Sí. Muy difícil determinarlo. Pero sí es inevitable concluir que acá no hay un divorcio tranquilo, no una separación tranquila, que todavía hay mucha rabia, todavía hay mucho despecho, a pesar de que ya han pasado poco más de 2 años desde que decidieron ponerle término al matrimonio y a pesar de que ellos declaran que este matrimonio hacía mucho rato, que ya no estaba funcionando. Lo que es inevitable concluir entonces que hay muchos temas inconclusos entre ellos. 100%. Lo que pasa es que aquí lo que se puede sacar en limpio de esta conclusión al poder conversar con los dos es que efectivamente Amelia sentía que ella vivió de una manera muy normalizada cierta violencia y en un minuto sintió como que despertó.
y despertó con rabia porque tantos años que perdí y que no hice nada al respecto y ahora cómo puedo, no quiero decir venganza, pero en el fondo cómo puedo recuperar eso. Y desde ese punto de vista yo creo que lo importante es que Amelia se dé cuenta de que la venganza no la va a ayudar a recuperar esos años. Yo no estoy haciendo venganza. En eso está. Lo que pasa es que tú no te das cuenta, pero sientes que tienes que recuperar todo lo que perdiste de alguna manera. No es una crítica, no. Una actitud normal cuando una mujer, en específico cuando estamos hablando en este caso, ha sufrido lo que está diciendo Sol, sí. Ha sufrido violencia o ha sentido o descubre que ha sufrido violencia años atrás y que nunca se dio cuenta y que pasivamente aguantó. Muchas veces cuando se abre los ojos y descubre la realidad, les da rabia consigo misma de no haberse dado cuenta antes, de no haber enfrentado antes, y también sienten que tienen algo que recuperar, porque hay un tiempo perdido ahí, hay una vida perdida. Y eso es lo que está diciendo Sol. Mi rabia. Lo que pasa, yo me dejo hablar un poquito. Cuando yo lo saqué, se mandaba foto con la niña, ya ningún problema. Yo dije, se enamoró. La niña me vino a molestar a mí, su pareja. Me vino a refregar todo lo que hacía, igual que él. Segundo, después él empezó a ir a mi casa cada vez que peleaba con ella. Y iba a hablar, como le digo, peste de ella. Yo decía entre mí, pero si alguien se va con alguien es porque la quiere. Hablaba mal de su hija chica, hablaba mal de ella. De lo que usted me está diciendo, a mí me surge una tremenda duda. Dígame. Se la voy a preguntar a Sol. Si acá hubiera una historia real, que no me consta, tampoco me consta que no, de violencia, y yo le estoy hablando de violencia, del ciclo de la violencia, ella me está hablando de celos. Ella me está hablando de despecho, ella me está hablando de infidelidad, no de actos de violencia. Lo que pasa es que yo creo que la violencia fue muy sutil, porque de alguna forma Rodrigo muestra una intelectualización de todas las cosas. Él, por ejemplo, me dijo en un minuto, y Amelia me echó, y me echó de mi propia casa, le puso candado, ¿cómo es posible si era mi casa? Entonces uno le dice, claro, pero tú estuviste un año con otra persona en una relación paralela, que era lo que esperaba, no, es que era mi casa. Entonces transforma la realidad para que su opinión se torne algo súper obvio, sí, po, es su casa, pero no ve el otro punto de vista. Yo creo que así fue su relación todo el tiempo. No, yo llegué, disculpe, yo llegué ese día en la mañana, discúlpeme que la interrumpa, yo llegué el día en la mañana y dije, pero ¿por qué pusiste candado si yo me voy a ir? Ok, me voy a ir. Déjame sacar las cosas, le dije yo. No, no, es que no las vaya a sacar, es que si tú vas a entrar no vas a salir. Déjame sacar las cosas. Fue así la conversación. Fue así. Sí, pero ¿no le parece que es un poco esperable? Que... No, claro. No, si yo estoy de acuerdo con eso. O sea, usted cree... Estoy de acuerdo. Ni una mujer ni un hombre tampoco. Que él haya sido infiel. Así, oh, mira, qué bueno, te deseo la mejor de las suertes. Estoy de acuerdo que no estemos juntos porque ya eso ya no tenía vuelta. Pero también hay que reconocer de que un año estuvo su papá enfermo en la casa. Yo lo cuidé, lo cuidó mi hijo y lo cuidó ella, lo cuidamos nosotros. No, pero es que ella está diciendo... Sí, me da lo mismo lo que ella diga. Quiero que entienda. Señora Carmen Gloria, que lleva 30 años. Escúchame un segundo. Uno puede haber tenido una relación de 30 años y de a lo mejor los 30 años, 25 fueron maravillosos, pero resulta que si uno descubre que su pareja, sí, con quien vive, con quien se acuesta todas las noches, tiene una tercera persona, sí, hay una tercera persona en la relación, pero es esperable, es razonable que la persona a la que le están siendo infiel, sí, si fuera a mí, ¿sí? Por supuesto que uno se enoja. Uno se rabia, le da pena, si no tiene no. rabia. Entonces, no, no. Si yo no digo que no, yo lo que estoy hoy día. No, es que quiero que entienda que no se equipara. No, pero yo decir, no, no porque yo vaya a decir en mi racionalidad. Pero escuchémonos, pues, señor. Okay. No porque en mi racionalidad yo diga, tuvimos una vacación excelente en el año 78. Resulta que él fue súper bueno con mi mamá en el año 80. Entonces, bueno, ponme los cuernos, te lo mereces. No. Nadie dice eso. No. Entonces no me compare las cosas. No, lo que yo estoy diciendo y argumentando de acuerdo a lo que ella dijo, porque yo también tengo que poner en punto los puntos solo de vista. Solo quiero que entienda este punto, que usted fue el que rebatió a Sol. Solo ese. Que esto no es comparable, no es compensable. No es que algún ser humano, ni mujer ni hombre, vaya a aguantar que le sean infiel en razón de lo bueno que fueron en el pasado. Capaz que alguien haga eso, pero no es común, no es lo razonable. Y ahí... La conversación que ustedes acaban de tener muestra lo que yo estaba hablando de la racionalización. Intentaste dar a explicar tus contenidos desde solo tu punto de vista sin entender el más allá. No estoy pero defendiendo Rodrigo, mi punto de vista, yo no estoy defendiendo el de ella, es obvio. Rodrigo, escúchame. Es obvio. Tú dices la relación ya se había terminado, etcétera. Pero ¿qué hubiese pasado si tú te hubieses enterado que era Amelia la que tenía una relación paralela hace un año? Lo habría conversado. Así como lo conversamos ese día. Lo conversamos, no peleamos.
Tranquilamente. Tranquilamente lo conversamos. Sin ninguna sorpresa. Señorita. ¿Lo conversamos? ¿Cómo? Sin ninguna sorpresa. No, no habían emociones por debajo. Ese día en la mañana cuando ella me despertó y yo estaba durmiendo, lo conversamos. Yo le dije, sí, estoy de acuerdo. Pero dame el tiempo y yo me voy después de la fiesta. Disculpe, porque señorita. No le quiero arruinar la fiesta a mis nietos. Permítame dudarlo de acuerdo a lo que yo he visto acá. Porque miren, uno puede ver indicios de cómo es la relación entre ustedes o cómo era la relación entre ustedes. Y si hoy, frente a todos nosotros, en cámara, la discusión no ha sido de lo más tranquila, no ha podido ser tranquila, me imagino o es lícito suponer que en privado, tras haber descubierto una infidelidad, haya tenido un tono un poquito más fuerte de lo que hemos visto acá. No, mire, si estuvimos haciendo mediación, señorita, yo le dije, dos veces, cuando él llegó dos veces del trabajo, muy tranquilo con el abogado. Sí, pero eso es posterior, porque salí con mi hijo, otra cosa. Le dije, Marcelo, ya sé que tu papá está con otra persona, le dije, pasó esto, me llevó a comer allá donde está, en el mall para allá, me llevó y conversé con él. Ya cuando ¿Qué llegó hizo usted? ¿Qué hizo usted? Cuando llegó del trabajo... Me tiraste el anillo. Espérate. Y eso yo encuentro cuando, normal, que se enoje, pero lo conversamos. Cuando llegó, que lo dicen, entonces, cuando pero llegó estábamos del trabajo, sentados conversando. Yo le dije, gracias, Paul. Le dije, por fin te puedo pillar. Le dije que andáis con una persona. Me dijo, ¿cuál persona? Me dijo, tu amiga te está mintiendo. Yo no ando con nadie. Y yo le dije, sí, le dije, andáis con una rubia. Me dijo, ¿qué rubia? No ando con nadie. Ya... Nos acostamos, pasó el 14 de enero, me había dicho que lo nuestro había terminado, que no quería nada más. Cuando llegamos en junio me dijo que nunca más salíamos de vacaciones y así adelante. Ya, y ese día después yo le dije, ¿sabéis qué? Le dije, andáis con tal persona porque me la describieron. ¿14 de enero? Me la describieron cómo era. Sí, esto eso lo fue terminamos, entre la semana de Navidad. Lo terminamos Navidad, primero de enero. Nuevo. Me fui de la casa. Me la describieron. ¿Ya? ¿Y qué le describieron? Cómo era la niña, yo le dije que había una foto porque él la negaba. Me dijo, nunca fue, yo no estoy con nadie. Yo le dije, ya tiene el pelo hasta aquí, es rubia, bla, bla, bla. Ya me llevó a comer allá a un restaurante y me dijo que habían sido 2 semanas que se habían conocido. Y yo le dije, ya. A mí me queda la impresión que lo que más conflicto causa aquí es la infidelidad, más que todos los otros argumentos que se han tratado de exponer. Porque es un dolor de haber pasado 30 años construyendo algo en común, que a pesar de que tenía sus altos y sus bajos, igualmente ella fue entregada. Fue su primer hombre, fue su única pareja, entonces ella siente que le mintieron por mucho tiempo y se siente culpable de alguna manera u otra. Entonces por eso ahora está intentando mostrarse más fuerte y hacer lo que sea posible para poder sentirse poderosa y poder pelear por lo que le corresponde. No es que me quiera sentir poderosa, yo quiero que se dé cuenta la clase de persona que es, que miente por todo. Y si así fuera, como usted dice. Sí. Si efectivamente él mintiera en todo, como usted asevera. ¿Por qué es importante para usted que él se dé cuenta si él ya no es parte de su vida? No es que él se dé cuenta. Yo quiero una solución a mi problema. Yo lo único que vengo aquí es tener el divorcio. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿por qué no nos centramos en eso? ¿Y por qué para usted causa tanta o tiene tanta relevancia el tema de, uno, la infidelidad? ¿Quién era la persona? ¿Cómo es él? ¿Qué características tiene él? ¿Se da cuenta que eso confunde a quien le escucha? Porque si yo tengo claro que ya no tengo nada con alguien, que ese alguien no lo quiero en mi vida, que lo único que quiero es divorciarme, separarme, dejar de tener contacto con él, ¿qué me importa si él es buena, mala persona, si miente, si dice la verdad? ¿Qué me importa quién es su pareja? ¿Qué me importa cuáles son las características de su vida, de su relación? No debiera importarme. Entonces ahí hay una especie de contradicción que uno puede mirar, porque dice, yo no quiero nada con él, pero todo lo que me habla es sobre él. Claro. Sobre cómo es él, qué carácter tiene, si miente, cómo es su pareja, cuándo pero le funciona. Que ahora de todo el desarrollo... Que lo puedo entender como un desahogo. Miente, claro, pero si él miente o no miente, no debiera ser tema para usted, porque usted ya no vive con él. Si mi pareja, con quien yo vivo y comparto la vida, es un mitómano profesional, por supuesto que me afecta. Pero si es mi ex, que ya hace 2 años que no está en mi vida, ya los hijos están grandes y tienen su vida independiente, que mienta lo que quiera, que le mienta a quien quiera, problema de él. Por eso yo busqué ayuda. ¿Pero me está entendiendo? Sí, le entiendo. No, porque me va a cambiar de tema de nuevo. ¿Me está entendiendo? Lo entiendo. Entonces, lo que usted debiera querer hoy día, estamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Es un divorcio. Sí. Olvidarse a este caballero. Sí. Sacarlo de la vida a él. Que no le siga interesando lo que él hace o no hace. Sí. ¿Sí o no? Ya. Y desde el punto de vista psicológico, trabajar en tu autoestima. Uh-huh. Trabaja en ti como
Amelia independiente, yo mujer, yo una mujer que me valgo por mí misma, que soy una súper buena mamá y que siempre fui... me valí por mí misma. Exactamente, pero ahora tienes que meterlo dentro de ti y sentirte orgullosa de eso porque estás redescubriéndote. Después que te separaste te empezaste a redescubrir. Y por otro lado, Rodrigo, tú tienes que darte cuenta que la actitud que estás tomando es súper poco empática. Tú sientes que todo lo que estás haciendo es estructurar, ¿no? Que esto es súper normal, que está súper bien, no, que tú me tiraste está la niña. Dañando mi imagen. Escúchame, por cosas que nos escúchame fueron, Rodrigo. Que nos fueron. Y lo que pasa es que te está faltando expresar sentimientos. Todo lo llevas a lo lógico, a lo racional. Y tus hijos lo que necesitan es un papá, no que esté muy lógico, sino como un papá que exprese emociones también. Sí, lo entiendo. Mis hijos son grandes, son adultos, tienen hijos y yo tengo 5 nietos, así como lo expresó ella en un principio. Pero yo lo que hoy día es a lo que vine, no a ventilar lo que ella pueda decir o lo que yo pueda decir de ella, porque yo no voy a hablar mal de ella. La mamá de mis hijos, la respeto como mujer, aunque haya dicho que la traté aquí, que la traté allá, le falta el respeto a lo mejor en engañarla. Sí, lo reconozco, fue así, fue una opción de mi vida. Tomé esa opción, hoy en día mi vida tiene otro camino. Estoy con otra persona, estoy construyendo mi vida de otra forma, con otra familia. Y eso es lo que quiero hoy día, poder sanar eso, cerrar eso y que todo salga bien. O sea, poder dividir las cosas o que sea de acuerdo al criterio de la señorita jueza, como siempre ha sido, es lo mejor para los dos. Bueno, por lo menos, pero ojalá que te cuestiones si no lo que hemos con ella, conversado. Ni siquiera yo la llamo ni me interesa y la tuve que bloquear por lo mismo, porque hay un montón de WhatsApp que yo lo mandé a la producción, que me hablaba. Sol, muchas cosas. Me preocupa más doña Amelia que don Rodrigo. Porque don Rodrigo actúa desde la racionalidad y lamentable que tenga, y se lo digo como una opinión personal, en razón de la declaración que hace Sol y en razón de que quizás de los años, no como abogado. Claro. Uno tiene que conectarse con sus emociones para poder realmente sentir al otro cerca. Si uno no se conecta con las emociones, difícilmente los hijos van a tener esa confianza, esa complicidad entre papá y hijo. A lo mejor va a haber una relación formal, normal, pero en algún minuto, uno tiene que dejar de dar tantas explicaciones razonables y hablar desde el corazón. Aquí no estamos hablando de una sociedad comercial de 30 años. Claro. Estamos hablando de una familia, de un matrimonio de durante 30 años. Para mí ha sido duro, porque los cumpleaños... Para ambos, me imagino. Los cumpleaños de los niños, yo no para puedo ambos. Ir porque... Pero de nuevo me lo está poniendo en la práctica. Sí. Y lo que le está diciendo Sol es, dejemos esa práctica. Claro. Dejemos ese dato duro, ese hecho concreto. Hablemos de la emoción. No con ella, ya la historia se terminó con ella. No, es que no puedo ver pero a los niños. Pero con sus hijos. Sus hijos ya son grandes, no son niños, son adultos. Conéctese con ellos, hable con ellos. Exprese más emoción. Eso es lo que le está diciendo Sol y creo que eso nos hace bien a todos. Sí, estemos o no estemos divorciados, tengamos o no tengamos un trauma. La vida se ve de otro color, señor, cuando uno se conecta con las emociones. Muchas gracias, Sol. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchas gracias. Gracias a ti. Doña Amelia. Cuando hay algo que a uno le dañó o que uno siente que perdió el tiempo, que perdió energía o que vivió engañado. Cuando hay algo que no queda cerradito, concreto, así concluso en nuestra vida, uno a veces queda enganchado con esas cosas. Tal como le dije a él que se conectara con las emociones, usted conéctese con la racionalidad, porque está demasiado conectada con la emoción. Es todo lo contrario. Usted está conectada todavía con lo que no fue, con lo que se frustró, que era este proyecto de familia o este proyecto de matrimonio. Ya fue, ya es parte de su pasado. Ya no se saca nada ni con cobrar cuentas, y no me refiero a la monetaria, ni con sacar a colación ciertas cosas. Ya no se va a reparar. Lo sé. Entonces, hay un minuto en que uno quiere decir, bueno, ya fue, quedó atrás. Todavía hay vida por delante, hay hijos, hay nietos que disfrutar. Sí, no puedo seguir enganchada a una historia que ya no tiene ningún sentido. Lo que él haga o no haga con su vida, cómo él viva o no viva la vida, ya no es tema suyo. No hay hijos pequeños acá, ya sus hijos son adultos, y lo que él quiere hacer con la vida, le guste a usted o no le guste,
ya no es su problema. No es mi problema. Ya. Perfecto. A veces hace falta, como dicen los psicólogos, y no podemos haberle preguntado a la Sol, pero ya se me fue, ciertos rituales para que uno asuma cambios. Y el divorcio puede ser una forma tremendamente importante de poner realmente un punto final a una historia. Y eso es lo que estamos tratando de buscar en esta reunión. Poner punto final a esta historia a través del divorcio. Entonces, vamos a partir. En el divorcio, cuando no hay hijos, hay que primero estar de acuerdo en el tiempo, cuando es un divorcio de común acuerdo, que es lo que nosotros podemos tramitar, primero estar de acuerdo en el tiempo en que ustedes ya dejaron de vivir juntos, cuando se produce el cese de convivencia, como llama la ley. Según ambas partes declaran, y por no tanto confesión de parte, hace dos años. Había cese de convivencia. Había cese mejor todavía. Sí. Hace dos años, ¿cierto? O sea, cumplimos con el año que exige la ley. Estábamos bien. De acuerdo al año que nos casamos. Sí, de acuerdo al año que se casaron. ¿Está bien informado? Sí. Muy bien. Segundo, como no hay hijos, no se puede hablar acá de pensión de alimentos ni relación directa y regular, porque los hijos son todos mayores de 28 años. Tercero, derecho de compensación económica. Es el derecho que tiene cualquiera de los cónyuges que se haya dedicado al cuidado de los hijos o del hogar común y que haya, en razón de eso, ganado, no podido trabajar o ganado menos de lo que podía trabajando en razón de cuidar a los hijos. ¿Alguno de ustedes, porque este derecho le asiste a ambos cónyuges, alguno de ustedes quiere pedir compensación económica al otro cónyuge? Cumplo con la formalidad porque debemos expresar en el acuerdo si alguien pide compensación económica, establecer cuál es, o que ambos renuncian a su derecho a compensación económica. No, bueno, yo había pedido la casa y que me devuelva la plata que sacó de mi sueldo, que me sacó en el 2018, que me vuelva el sueldo. La casa. Hasta acá les pregunté por qué. Porque uno puede hacer el divorcio sin liquidar la sociedad conyugal, establecer simplemente que el matrimonio se acabó y, en el caso de ustedes, hay que probar el tiempo de separación, que ya está listo, y establecer si van a pedir o no van a pedir compensación económica. Ahí uno puede tramitar el divorcio con eso. Paralelamente o conjuntamente, uno puede disolver y liquidar la sociedad conyugal. En el caso de ustedes existe una sociedad conyugal, pero la señora tiene una herencia que es de ella, es un bien propio, y en la casa son dueños supuestamente de dos quintos de la casa. Es que no sé ¿Cuál es la herencia, disculpe, de ella? Ella señaló que tenía una herencia. No sé cuál es. Yo tampoco. Ella dijo, te recibió una herencia. No, él me sacó la plata. Me dijo que me había sacado la plata porque yo tenía una herencia a mi mamá que me dejó en plata. Ya, da lo mismo porque es un bien propio, así que eso no es la sociedad conyugal. La casa es el problema. Que la casa que ustedes tienen está dividida en cinco partes. Un quinto suyo y un quinto del resto de la familia, según lo que indica la señora. ¿Es así? Así no tan así, porque en realidad no le explico lo que es legal. Lo que es legal es que mi hermano fue codeudor y en la escritura lo dejaron como segundo dueño a mi hermano. ¿Ya? Porque yo no me alcanzaba el sueldo para pagar. Entonces está usted, doña Amelia, su hermano, ¿y qué pasa con su mamá y su cuñada que según la señora también aparecen como dueños? Ellos fueron como testigos porque en realidad... ¿Cómo testigo? No se necesitan testigos. Y no están en la escritura, porque en realidad mi hermano está en la escritura. ¿Está en la escritura? Debe estar ahí. Yo no tengo ningún documento de la casa. Saben que está todo, porque la última que fuimos de solución de bienes te dijo el abogado que estaba tu mamá, el Juan, tu hermano y tu cuñada. Mi cuñada. Tú y yo. Ellos tienen que firmar porque mi hermano también tiene bienes... No tiene bienes separados, entonces como su señora, tiene que firmar también. Aquí aparece, voy a nombrar los nombres, el primer nombre. Don José. Don Juan. Don Francisco. Don Carlos. Ellos tres aparecen como dueños. No sé quién es don Francisco y don Carlos. Ustedes compraron la casa con un mutuo hipotecario. Correcto. Ya. Ya.
son los representantes del, de la empresa que le otorgó el mutuo. Sí. Entonces, acá aparece como dueños solo don Juan y don José. Sí, era lo que yo le estaba diciendo. Cuando fui teniendo el documento. Lo demás que le hayan dicho, señora, da lo mismo porque era el conservador. No, en el conservador de bienes de raíces, esta propiedad, de acuerdo a la escritura que usted misma me trajo, porque esta me la trajo usted, aparecen como dueños don Juan y don José. Nada más. Y por 50 ende, como, y 50. Como hay sociedad con ella, claro, ella te, que le y corresponde. Y la parte pues, que le corresponde al caballero acá. No, pues de la parte de su hermano ella no tocará. A ver, no, hagámoslo así. No, no, yo le digo de mi hermano porque está casado también. Su hermano, una sociedad. Sí, pero ella lo que le interesa es saber lo que le corresponde a ella. No, no mire, sé. Mi hermano, señorita, a mi ver. Hermano de partida no tiene ni un interés en la casa. Maravilloso, entonces lo arreglamos más fácil. Claro, sí, eso es. Ya, la casa hoy día, la propiedad es así. Don Rodrigo es dueño del 50% y don José, ¿su hermano? ¿Don Juan? Juan. Juan. Y don Juan es dueño del 50%. Así está. Ahora, como la señora está casada en sociedad conyugal, eso. En realidad esto es don Rodrigo y usted era doña Amelia, ¿o no? Uh-huh. Doña Amelia. Así está esto. Sí. O sea, acá hay un 50. Acá hay un 25. Esa es la realidad. Y acá hay un 25. Así está la casa hoy día. O sea, usted es dueña en parte de la casa, de esta parte. El caballero no puede ceder lo que él no es dueño. Por lo tanto, esta parte no sacamos nada con llegar a un acuerdo con el caballero porque no es dueño de eso. Yo no puedo dar lo que no es mío. Yo no puedo decirle a usted, oh, señora, llévese esa cámara que está ahí. No es mía. No puedo regalarla. No es válido. El caballero puede cederle, venderle, transferirle solo este 25% que es de lo que él es dueño. ¿Estamos de acuerdo? Caballero, ¿te estaría dispuesto a ceder a título de compensación económica esta porción de dominio que usted tiene sobre la propiedad a doña Amelia? Siempre y cuando lleguemos al primer acuerdo que teníamos, que era compramos un terreno, que es una parcela de 5.000 metros cuadrados, que no hemos construido nada. ¿Que lo compraron? Lo compramos juntos. ¿Ya? Que era con el dinero que íbamos juntando, que ¿ya? yo le expliqué. ¿Y qué pasó con eso? Y eso está también, y está, creo que deben estar los documentos. Ah, o sea, además hay una parcela. Hay un terreno de 5.000 metros cuadrados que no tiene nada construido. Vamos a dibujarla acá. Entonces, en ese terreno cuadrado que tiene usted, claro. Está la mitad de don Rodrigo y la mitad de doña Amelia, también en 50 y 50. Correcto. ¿Qué es lo que quiere hacer usted con ese terreno? En primera instancia, cuando empezamos a conversar, desde un principio como personas adultas, ¿ya? ¿Y eso estamos haciendo acá? Claro, pero que eso también lo hicimos al principio del 2019. ¿Cuánto cuesta esta casa más o menos aproximadamente? Como 120 millones. 120 millones. Sí. O sea, serían 60 y 60. Y como aquí está dividido, 30 y 30. ¿Y este terreno cuánto cuesta? Ese no cuesta más de 15. ¿Estás de acuerdo? No sé, la verdad, el valor eran 5.000 metros cuadrados. Depende de donde sea. Pero nos costó 5. Sí. Ya, y hoy día cuesta, dice usted, 15. Yo estoy hablando de 2 veces más, no, 15. 3 veces más. 15. O sea, serían 7,5 y 7,5. Así estarían las cosas hoy día. O sea, la señora tendría en el total de la sociedad conyugal 37,5. Más esto. O sea, doña Amelia tendría 37,5. Y don Rodrigo tendría lo mismo. 37,5. Eso sería lo que les tocaría a cada uno si hiciéramos una liquidación en el tribunal, porque el tribunal reúne todos los bienes de la sociedad conyugal, que son estos dos, más esto, y divide por la mitad. Ahí está. Eso si fuéramos a juicio. Correcto. Y en ese juicio, además, hay que asumir que hay que pagar abogado, tasaciones y todos los trámites del juicio. Por lo tanto, esta suma podría ir disminuyendo considerablemente. Les digo eso para que en esas condiciones, bajo esos precedentes, tratemos de llegar a un acuerdo acá, donde no tienen que pagar abogados, no tienen que pagar costas judiciales. ¿Cuál es su propuesta, caballero? Directo al grano. Directo al grano. Ella se queda con la casa, mi hermano le cede el 50% y yo el 25%. Ya. O sea, la señora se queda con 60 millones. Se queda con 60 millones más el 50%, que son los otros 60 millones que le cede mi hermano. ¿Su hermano se lo cediría? Pero por supuesto, si él no tiene ni un problema. Ya, pero nosotros tendríamos que poner en el acuerdo que usted cede este. No podemos poner en el acuerdo a su hermano porque Es que yo no traje a mi hermano porque quería saber. Es que él no puede participar del acuerdo de divorcio. Tendría que ser en un caso, en una situación posterior. Ya. El hermano le puede ceder los derechos y se le agradece. Es que en eso estábamos. Ya. ¿Y usted se queda con el terreno?
y yo me quedo con el terreno. Negocio redondo. Para ella, sí. Sí. Fue largo de la falda, ni la hora, ni el lugar, ni los celos o el desamor. Fue el asesino. Basta. Lunes 8 de marzo en Carmen Gloria, a tu servicio. Ahí está. Eso si fuéramos a juicio. Correcto. Y en ese juicio, además, hay que asumir que hay que pagar abogado, tasaciones y todos los trámites del juicio. Por lo tanto, esta suma podría ir disminuyendo considerablemente. Les digo eso para que, en esas condiciones, bajo esos precedentes, tratemos de llegar a un acuerdo acá, donde no tienen que pagar abogado, ni tienen que pagar costas judiciales. ¿Cuál es su propuesta, caballero? Directo al grano. Directo al grano. Ella se queda con la casa. Mi hermano le cede el 50% y yo el 25%. Ya, o sea, la señora se queda con 60 millones. Se queda con 60 millones más el 50%, que son los otros 60 millones que le cede mi hermano. ¿Su hermano se lo cediría? Pero por supuesto, si él no tiene ni un problema. Ya, pero nosotros tendríamos que poner en el acuerdo que usted cede esto. No podemos poner en el acuerdo a su hermano porque no... Es que yo no traje a mi hermano porque quería saber... Es que él no puede participar del acuerdo de divorcio. Tendría que ser en un caso, en una situación posterior. Ya. El hermano le puede ceder los derechos y se le agradece. Es que en eso estábamos. Ya. ¿Y usted se queda con el terreno? Y yo me quedo con el terreno. ¿Negocio redondo? Para ella, sí. Sí. Señora, supongo que acepta. Compensación. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que tranquila con la casa. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es un acuerdo completo y suficiente de divorcio, donde se va a establecer que ustedes llevan separados, de hecho, hace más de un año, como lo solicita la ley, que no habiendo hijos menores de edad no vamos a establecer pensión de alimento, ni es necesario, ni relación directa y regular, que se fija como compensación económica el 25% de los derechos que el caballero tiene sobre esa propiedad, cedidos a su nombre, y que usted renuncia a los gananciales que le pudieran corresponder en esta herencia, con lo cual el caballero adquiere el 50% del terreno. ¿Se entiende? Sí. Y con esto, más un dato que extra, una preocupación extra que siempre tiene nuestro equipo, sobre todo este año, estamos trabajando fuertemente y dedicadamente para erradicar la violencia contra la mujer en nuestro país. Nuestro productor, David Troncoso, habló con la Municipalidad de Cultura, el Departamento de la Mujer, donde la van a estar esperando para poder poner fin a esta historia y a estos desencuentros y a este pesar que te lleva. Y con esto cerramos la sesión. Me siento frustrada porque una persona que ha mentido toda su vida sigue mintiendo. Y tiene cara para todo. Me maltrataron en todas las facetas. Él sigue mintiendo y pone una cara como el que quería ser todo el bueno, que era todo el mundo. Y al final nadie se ha dado cuenta. Esa es mi frustración de todas las partes donde he ido. Hoy aprendimos de prescripción con Mario Espinosa. Aprendimos también que no se puede quedar con los gananciales y el patrimonio propio, que hay que elegir uno de los dos. Siempre vamos a seguir aprendiendo en el programa y nosotros vamos a seguir buscando formas de enseñarle. Recuerde que este año vamos a estar todo el año hablando sobre la erradicación de la violencia contra la mujer. El año pasado asumimos un compromiso, durante el verano trabajamos arduamente y durante todo el año vamos a estar tocando esta temática, así como en las cápsulas que ha visto, en forma mucho más profunda también durante el programa. Se une a nuestro equipo Yolanda Pizarro, experta en género, que es un honor contar con ella, quien nos va a estar también educando y enseñando. Hemos avanzado, es cierto que hemos avanzado, pero hay muchas leyes pendientes que hacen discriminación importante en sexo y también, quizás lo más importante, siguen habiendo altos índices de violencia y de víctimas de femicidio. Por eso que para nosotros es una responsabilidad y es un objetivo clarísimo durante todo el año tocar este tema. Aprendamos juntos, crezcamos juntos y quizás a final de año podamos bajar estos números. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Recuerde que nos vemos mañana a las 17:40 o por ahí para seguir aprendiendo juntos mientras nosotros estamos a su servicio. Chao, nos vemos.